mis guerreros saiyajines del planeta bellita, y también, de la tierra, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, hoy continuaremos con este fanfic, pero antes de seguir, vamos con los saludos del día, y son para Juan Antonio Rivera Torres, Ana María Munibe, Enrique Rosto Doroki, Lidio Kaumex, Pananex, Sheila Lima Gutiérrez, Yasumi Hindea, Sinia, y por último, Antuan. Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, ni tampoco de Dragon Ball, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos, como sabemos en el capítulo anterior. Naruto había llegado a la Tierra, en donde varios guerreros abrieron sus ojos, porque sintieron un ki gigantesco, mientras decían, Picoro, ¿acaso, este es su nuevo poder? Lo dijeron sorprendidos, porque así como había aparecido el poder de pelea, también se apagaba, hasta que no había quedado nada, llegó el día, se preguntaron todos los guerreros que estaban esparcidos en el planeta Tierra, pero con un Naruto, su nave se había abierto lentamente, y él había salido. Tiene oxígeno, y es bueno. El sol está en una buena distancia, con eso de su lado. Toda vida que se pueda crear en este lugar, es bueno también. La gravedad, es liviana. No puedo creer que Kakaroto haya venido a este planeta. Hablo Naruto que se había elevado lentamente, pero el sello que tenía en su cuerpo. Hacia que no se pudiera sentir su poder de pelea, Kakaroto, estoy agradecido contigo, no destruiste a nadie en este planeta, lo cual me sorprende mucho, porque siento muchas energías en este planeta, pero quiero saber, ¿qué es lo que te hizo no matar a estos terrestres? Decía Naruto que hizo un signo de manos, y su nave había desaparecido, y lo había guardado. Primero, buscaré un lugar en donde me pueda instalar, siento varias energías esparcidos, 700. 300, 720, 500, 200, pero después disminuyen, mi rastreador debe de estar descompuesto, decía Naruto un poco confundido, y miró en una dirección, y activó su poder, y salió a toda velocidad, porque buscaría información primero, pero minutos después, un ser verde había aparecido, mientras miraba la enorme devastación que había en el lugar rayos es esto, parece ser que un meteorito hubiera caído en este lugar, decía Picoro con seriedad, pero después vio que no era normal, porque había pisadas, alguien está en el planeta, tal vez sea el ki que he sentido, pero por dónde se habrá ido, se dijo Picoro que se había elevado en el cielo, porque no quería que más bichos intervengan en su afán de conquistar el mundo, pero con Naruto, surcaba los cielos, porque era muy liviano la gravedad que tenía la Tierra, si todo sale bien me haré con este planeta, y haré que cierren el pico para siempre, hablo Naruto con diversión, pero su rastreador había indicado que había llegado a 100 donde había varias energías, y ahora mismo, Naruto había bajado lentamente, y dio una gran sonrisa, porque veía una gran ciudad, Kakaroto, soldado de clase baja, bien hecho, gracias por no destruir el planeta, hablo Naruto con diversión y camino por la ciudad, porque todos estaban caminando con mucha tranquilidad también. He visitado varios planetas, así que esto no me sorprende, porque en la mayoría tuve que andar escondido porque las fuerzas de Freezer estaban en ese lugar, pero aquí puedo hacer lo que me plazca, pero algo me dice que debo de investigar, destruir es algo tan sencillo, matar es algo muy sencillo, pero construir algo es muy difícil. Tengo que estar mal de la cabeza, porque no acabaré con ningún uno de estos terrestres, dijo Naruto estoicamente, pero varias personas caminaban alegremente, en serio Kakaroto está en este lugar, o tal vez está muerto, esto no puede ser, estoy seguro que si me mandaran en su edad, yo acabaría con todos estos terrestres, pero aquí hay varios de ellos, y siguen con su vida. Habló Naruto para sí mismo, y empezó a caminar nuevamente, porque varios vehículos se cruzaban en su camino, y otras personas tenían para ropa, otro era para comer, y más cosas, para saber más de este lugar. Lo que debo preguntar es quién es el líder de este planeta. Habló Naruto para sí mismo, y vio que varios delincuentes estaban huyendo de una patrulla que los estaba siguiendo. Aléjate, dijeron los delincuentes que estaban yendo hacia Naruto que seguía en el mismo lugar, pero Naruto solo levantó su mano y los delincuentes se habían estrellado con él, y un gran estruendo se hizo escuchar. Rum". Y todos los que vieron eso, se habían sorprendido como nunca, qué débiles, dijo Naruto para sí mismo, pero uno de los delincuentes dijo, ¿cómo te atreves? Crees que no te haremos nada, ese es nuestro dinero, ¿entiendes, idiota? Muere, gritó el delincuente quemando varios disparos hacia Naruto, que los había agarrado como si fueran unas semillas, y los había tirado en el suelo. Nani, dijeron todos los ciudadanos con incredulidad, con qué dinero, es muy distinto a los que usábamos en el planeta, incluso los que usan las fuerzas de Freezer, por lo que sé, tengo que tener algo de dinero, habló Naruto que había agarrado una bolsa, y empezó a caminar, y todos le salieron una gota estilo anime, los policías que estaban ahí, no sabían qué hacer, porque veían a los que fueron al banco a asaltar, y también veían a Naruto que se marchaba del lugar con parte del dinero del banco, espera ahí, chico, decían los policías con una gota estilo anime. Naruto se había dado la vuelta, ejen, no puedes llevarte ese dinero, le pertenece al banco que esos delincuentes asaltaron minutos atrás, habló el que parecía estar a cargo de la policía, que estaban persiguiendo a los delincuentes, no lo estoy robando, solo estoy agarrando mi recompensa, hice el trabajo de ustedes, respondió Naruto que siguió caminando, sí, pero, dijo el policía con una gota estilo anime, porque los ciudadanos decían, el chico tiene razón, hizo el el trabajo, pero acaso había una recompensa por atrapar a los delincuentes, se decían los ciudadanos murmurando en voz baja, en serio, usted le dejará ir con nuestro dinero, decían los delincuentes con furia, cállate, no es tu dinero tampoco, todo es tu culpa, iré hacia el banco para ver si ellos pusieron una recompensa gritó el líder de la policía de la ciudad y estaba molesto pero con Naruto camino sin mirar hacia atrás porque no le importaba nada de lo que decían las personas que lo miraban algunos lo aplaudían y otros no sabían cómo reaccionar porque Naruto se llevaba una bolsa de dinero que los mismos delincuentes robaron pero el Saiyajin estaba caminando por la ciudad y segundos después había desaparecido porque horas después varios policías empezaron a buscarlo porque no había una Recompensa por haber capturado a los delincuentes, y las personas solo decían, pero que inútiles, le robaron en su cara, y no hizo nada, sin duda no estamos protegidos por estos mediocres policías, decían las personas con decepción, pongan un precio por el chico, tenemos una foto verdad preguntó el líder de la policía con furia, pero sus subordinados negaron con su cabeza, y todos se reían de ellos, porque ni eso podían hacer bien, pero con Naruto, estaba surcando los cielos nuevamente, hasta que había llegado hacia una nueva ciudad, tengo que buscar un lugar para investigar con mucha tranquilidad, decía el Saiyajin que estaba mirando en todos lados, porque para él, el reloj estaba en su contra, porque no sabía cuándo Freezer vendría por él, Naruto caminó nuevamente hacia una dirección, y vio varias cosas que le llamaban mucho la atención, porque la gente usaban cosas que no había visto en su vida, porque eran antiguas, pero los habitantes del planeta le daban un buen uso, lo cual también les sorprendía, debo de hacer algo con estos conocimientos que tengo, creo que seré una persona educada. Y preguntaré en dónde puedo encontrar tecnología. Gen, eso haré, decía Naruto que empezó a caminar hacia una persona del montón, y habló, disculpe, ¿podría decirme en dónde puedo encontrar tecnología de investigaciones por estos lugares? Estoy algo perdido, preguntó Naruto hacia una persona, que solo dijo, uh, claro, no soy mucho de esa clase de persona, pero existe un lugar en específico, en la ciudad del oeste, se encuentra la Corporación Cápsula, es la más grande de todos. Ahí hay un equipo de investigación, ahí podrías preguntar todo lo que quieres saber, y el otro, bueno, una vez también existió un lugar así como la Corporación Cápsula en la ciudad del norte, pero un día, había explotado, pero se dicen que por ese lugar, hay muchas cosas que venden, ya saben, como tecnologías clandestinas. Porque una vez ahí existió la patrulla roja, un grupo muy poderoso, pero un día, desapareció de este mundo, habló la persona que estaba con Naruto, con que existe ese tipo de lugares en este planeta, decía Naruto para sí mismo, y después solo dijo, gracias por esa respuesta. Habló Naruto que sacó un fajo de billetes, y se lo había dado a su informante, que estaba con sus ojos muy grande, porque era mucho dinero, y no sabía qué decir. Pero Naruto habló, ¿cómo es que sabes de todo esto? si se suponía que no sabías nada, preguntó Naruto con curiosidad, bueno, maldición, una vez trabajé con la patrulla roja, pero después me salí, porque hacíamos daño a muchas personas, pero todo era por un buen mayor, siempre nos decían eso, hasta que vi un dragón que surcó los cielos. Estábamos buscando rubíes en un pequeño pueblo y nos dijeron que la gente que habitaba ese pueblo debía ser desalojada y si no querían, debían de ser exterminada. Ya no quería formar parte de eso y fue ahí cuando vi a un dragón gigantesco que dijo, "¿Cuál es tu deseo? Puedo cumplir cualquier tipo de deseo, pero solo será uno". Todos quedamos sorprendidos por eso, pero una niña gritó que removiera el suelo en los que estaban los rubíes y el dragón lo había concedido. Los rubies salieron del suelo los de la patrulla roja se los llevaron pero me di cuenta que hubo fuerzas que algún día no podría enfrentar y me alejé de ese mundo meses después la patrulla roja desapareció de este mundo pero algunos siguen por ahí no son muchos pero ahí siguen en la ciudad del norte ahí hay varios sujetos que venden partes de tecnologías que una vez la patrulla roja había usado pero no sé qué más decirte. Es un poco peligroso porque aunque la ciudad se ve libre de caos, en las sombras hay sujetos que siguen con la idea de que el mundo les pertenece y todos quieren derrotar a un hombre. Hablo la persona que estaba con Naruto, que levantó una ceja porque se dijo si había un hombre capaz de hacer desaparecer a un grupo fuerte para este mundo que para él no era nada. Eso significaba que el hombre era Kakaroto, el Saiyajin que él estaba buscando y esperaba la respuesta. De su informante, porque dijo Goku, y lo dijo en un tono serio. ¿Un qué? ¿Acaso dijiste Goku? preguntó Naruto con curiosidad. Y la persona había sentido, mmm, que rayos, no es Kakaroto, decía Naruto suspirando, y después solo dijo que se dirigía hacia el norte, en donde sería más fácil es comprar cosas sin que le preguntaran muchas cosas porque su principal misión era que nadie supiera que estaba refugiado en el planeta Tierra, nadie sabía que él estaba vivo, nadie sabía que él era un Saiyajin, y quería que siguieran así las cosas, y solo por esa razón, estaba siendo amable con todas las personas del planeta, joven, solo tenga cuidado, decía la persona con una sonrisa, Naruto solo había sentido con confirmación, mientras se encaminaba hacia una dirección, y se había puesto su rastreador, y se le Seleccionó el norte, y su rastreador le había indicado en qué lugar se encontraba el norte, camino por unos minutos, y después de entrar en unos callejones, se había elevado lentamente, y miró hacia la ciudad, y habló: qué tristeza, los terrestres no tienen preocupaciones, y no saben que tal vez con mi presencia, la muerte también hizo su aparición en su planeta. Aunque es uno muy hermoso, está destinado a destruirse, pero con mis investigaciones, tal vez logren sobrevivir. No tengo nada en contra de este planeta, solo tengo un objetivo, y es aniquilar a Freezer. Hablo Naruto que se había impulsado hacia una dirección, y fue a toda velocidad, y horas después, un ser de color verde también había hecho su aparición, y miro en todos lados. Como rayos se puede escapar de mis sentidos, no lo entiendo. ¿Acaso es Goku con una nueva fuerza? No lo creo, pero si de ser así, estoy años luz de alcanzarlo, decía un Picoro con furia, y no sabían dónde empezar a buscar, pero con otros guerreros, no entendía nada de lo que estaba pasando, porque ya sentían otra energía moviéndose en el mundo, pero esta energía si sí sabían que era la de Picoro, su enemigo número uno pero esperaban sus movimientos pero no pasaba nada no hubo ciudades atacadas no hubo noticias de algo que los pusiera en alertas no hubo nada las cosas seguían en calma pero en un alejado lugar otro ser verde estaba parado en la cima de un templo en donde solo podía estar él con su acompañante mr popo algo está en el mundo nuevamente y no es picoro es alguien mucho más fuerte quizás ni goku con picoro sean oponentes en contra de él pero lo que veo en el corazón del nuevo ser que vino de las estrellas, hay una desesperación tan grande que parece como si huyera de algo, pero también dice que no tiene tiempo para nosotros, los terrestres, hablo el ser verde con seriedad, pero Kami-sama, esto no deben de saber los Goku con sus amigos, preguntó el llamado Mr. Popo con curiosidad. No lo sé mi querido amigo, ¿qué tal si mis acciones también hagan que ese ser nos mire como unas amenazas? Por el momento, dejaremos que todo siga como hasta ahora, el ser que parece un humano, se está comportando como una persona normal, y espero que siga de ese modo, hablo Kamisama mirando hacia un Naruto que volaba a toda velocidad, niño, no sé quién eres. Pero también, tienes la marca de la muerte, en tu espalda, sé que no viniste a este planeta para conquistarnos, ¿acaso hay algo más peligroso que tú? se dijo Kamisama para sí mismo, pero con un Naruto, estaba surcando los cielos, cuando de repente abrió sus ojos, y miró hacia una dirección, y eso vio Kamisama, que había caído sentado, ¿qué fue eso? ¿Acaso me vio? Eso no puede ser, no puede verme como yo si lo puedo hacer con él. Decía Kamisama que le había entrado un poco de miedo, pero con Naruto, se había detenido, y miro en una dirección, sentí que alguien me estaba sondeando, que es esta fuerza, sin duda como lo dijo la persona que estaba en esa ciudad, hay fuerzas que es imposible de explicar, habló Naruto para sí mismo, y después nuevamente, siguió con su viaje, pero con Kamisama, estaba acomodándose su ropa, Kamisamas, ¿qué pasó? Preguntó Mr. Popo con curiosidad, no lo sé, pero... Ese chico parecía que me había visto, pero es algo imposible. Miki está reducido, pero él me había visto como si supiera que yo lo estaba vigilando, y su poder fue aterrador. Habló Kamisama mirando hacia su compañero, que dijo que si estaba bien no hacer nada, pero Kamisama dijo que estaba bien pero sería solo por el momento, pero con Naruto había llegado hacia su destino, porque estaba en una ciudad del norte y camino por el lugar y todo era normal para él, pero había otras personas que se ocultaban en las sombras y lo miraban fijamente, porque Naruto mostraba una bolsa, algo que también les interesaba mucho, y como siempre ocurría, algunas personas que se creían muy listas se presentaban para tratar de separarlo de su dinero, pero Naruto siempre los terminaba asesinando, porque al Saiyajin, lo llevaban hacia un lugar en donde no podría pedir ayuda, pero minutos después, él volvía solo, y detrás de él, había personas muertas, y nadie sabía sobre los que vendían tecnologías clandestinas, porque eso era lo que Naruto estaba buscando, y había vagado por unas buenas horas. Y luego se había sentado en una sombra de un árbol y miraba a las personas que caminaban de un lado a otro. Pero Naruto estaba serio y luego recordó la extraña sensación que había sentido cuando se dirigía a este lugar y se preguntaba quién era ese ser que lo estaba sondeando. Pero después una persona se había sentado a su lado y Naruto levantó los dedos y lo apuntó hacia su cabeza. Oye, 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 calma. Solo vine para preguntar qué es lo que buscas en la ciudad del norte. Eso es todo, y también, llamas mucho la atención con este bolso de dinero, eso es todo, decía la persona que se había sentado al lado de Naruto, que solo dijo, me dijeron que en este lugar, podría comprar tecnologías, y estoy buscando mucho, y podría hacer cualquier cosa, porque del resto, depende de mí. Respondió Naruto estoicamente, hi hi hi, pero debes detener, esto, habló el hombre que mostró una pistola que apuntó hacia Naruto, que lo seguía apuntando su dedo, tus dedos no me harán nada, dijo el hombre que ahora mismo le zangaba su mejía, porque Naruto había tirado una energía de sus dedos, y estaba asustado, no tengo tiempo para ti, si quieres vivir, dime, ¿en dónde puedo encontrar a esas personas que me podrían ayudar con lo que estoy buscando? Preguntó Naruto esto. Históricamente, uh, claro que sí, en dónde están mis modales, pero esta arma, te la quería mostrar, para que aprendas que los dedos, no asustan a nadie, así que te la venderé, decía el hombre con una sonrisa llena de miedo, de verdad me la mostraste para eso, preguntó Naruto sin emociones, sí, claro que sí. En mi mente no estaba a hacerme con tu dinero. Soy un comerciante, decía el hombre con lágrimas saliendo de sus ojos. Porque un Naruto estaba mirándolo estoicamente. ¿Me crees verdad? preguntó el hombre con miedo. Te creeré más si me muestras el camino. Y cuando hagas eso, tendrás una hora para alejarte de mi presencia, porque si sigues enfrente de mí, te mataré. Es lo menos piadoso que puedo hacer por tu miserable vida, habló Naruto en un tono serio. ¡Ay! Te llevaré y luego. Luego me iré lejos de ti es algo que se me da muy bien porque no me gusta que alguien me quiera matar respondió el hombre rápidamente si entendiste bien guíame hacia en donde podré comprar un equipo para mis investigaciones hablo Naruto con seriedad y su ahora acompañante solo había sentido con confirmación porque solo tendría que hacer eso nada más, y después desaparecer de la vida de Naruto, y hablo, pero señor, ¿en dónde iremos? Tal vez a usted lo quieran matar, no le importa eso, ¿verdad? Preguntó el hombre con curiosidad, y Naruto lo miró estoicamente, no lo guiaré hacia una trampa, solo quiero preguntar eso, porque no quiero que me diga que le estoy mintiendo, dijo el hombre que se protegía de la mirada de Naruto, que solo dijo, no te preocupes, solo guíame hacia ese lugar, del resto me... Encargo yo, respondió Naruto estoicamente, y el hombre había sentido, mientras que caminaba con Naruto, por este lugar, es en donde el bajo mundo siempre se reúne. Antes había una organización, la Patrulla Roja, tal vez la conozca, pero que digo, por esa razón, está aquí usted, debe adivinarlo cuando no tuvo miedo del arma que tenía. Decía el hombre suspirando, sea algo, respondió Naruto sin emociones. Bien, ya entramos en territorio peligroso, decía el hombre un poco asustado, pero Naruto seguía caminando, hasta que una voz habló: ¿Quiénes son? ¿Por qué vienen a este lugar olvidado de Dios? ¿Acaso quieren morir? preguntó la voz con seriedad. Para nada, solo estoy guiando a un cliente, dice que vino para comprar algunas cosas que antes ustedes podían utilizar, decía el hombre con miedo: ¿Quién eres? ¿Acaso? O eres de la policía? preguntó la voz con seriedad nuevamente. No, vine para comprar algunas cosas para mis investigaciones, y solo en este lugar, que una vez existió una organización llamada Patrulla Roja, puedo encontrar lo que busco, respondió Naruto sin emociones, directo al grano. Pero qué tal si decido no darte nada. Preguntó la voz con diversión: Me iré hacia la corporación cápsula, respondió Naruto que estaba parado. Veo que estás informado, mocoso, decía la voz que se hizo mostrar, y era un hombre que tenía fama de ser un comerciante, y estaba con una gran sonrisa. Veo, veo que ya está todo arreglado, vine a este lugar por él nada más. Yo, yo me retiro, me dijo que me alejara de él una vez que llegara con usted, porque trate de robarle, y ahora tengo una hora para alejarme de su vida para siempre decía el hombre que corrió por su vida creía que eran amigos decía el que le vendería cosas a Naruto trabajo solo Quiero saber si me podrían vender alguna tecnología pregunto Naruto estoicamente pero en dónde están mis modales Mi nombre es caros una vez forme parte de la Patrulla Roja pero ya no existe, y me alegra tener a un cliente muy", dijo Ikaros mirando la bolsa de billetes que tenía Naruto en su espalda, y dijo, "Tan, pero tan importante", decía Ikaros con diversión, y Naruto puso todo el dinero que estaba en su poder y lo puso enfrente de su proveedor, con que sí", decía Ikaros que asintió para que Naruto lo siguiera, y varios subordinados de Ikaros agarraron el dinero de Naruto, que no le importaba el dinero, porque si ahora quisieran darle la espalda, los mataría, y se llev varía toda la tecnología que sus ahora proveedores tenían en su poder, ambos caminaron por unos segundos, hasta que ambos entraron en un despacho, bien mi querido amigo, no damos nombres, así que quiero que me digas, ¿qué es lo que estás buscando? preguntó Icaros con una sonrisa llena de diversión. Bien, señor Icaros, aunque ahora sé que no es su nombre, quiero saber si me puede vender algo con tecnologías capaz de analizar químicos, o también de monitorear naves de cualquier tipo, cualquier cosa con esas dos palabras que le he mencionado. Me sentiré agradecido, respondió Naruto calmadamente, con que ya tienes una vaga idea de lo que quieres. La mayoría viene pidiendo una arma poderosa, y todo es para saltar bancos. Pero veo que estás más familiarizado con los científicos, decía Icarus mirando hacia Naruto, que solo dijo, estoy en unas investigaciones, y necesito algo de tecnología capaz de hacer que alcance mis objetivos, respondió Naruto que estaba mirando hacia su proveedor, que se había levantado, y habló, esto dejaron los científicos de la patrulla roja, pero te costará todo tu dinero. Y espero que no digas que está mal, porque es lo que te costará, no soy un genio en la materia, pero los que antes fueron mis superiores pudieron armar robots de mucho poder pero eso quedó en el pasado pero sígueme mi buen señor hablo y que empezó a caminar y Naruto lo seguía de cerca y ambos llegaron hacia unas instalaciones y Naruto vio que había varias cosas y todo estaba en un buen estado era una vieja tecnología pero le serviría mucho porque también los podría modificar a su antojo con sus conocimientos y hablo Sí todo esto me servirá mucho solo tengo que hacer algunas cosas nada más hablo Naruto estoicamente, bien, no sé cuándo las llevarás, pero bueno, eso es asunto tuyo, yo solo hago negocios con gente que sabe lo que valen mis productos. Mientras me paguen, yo siempre estaré dispuesto a vender lo que tengo en mi poder, respondió Ikaros que estaba fumándose un cigarro. ¿De cuántos días dispongo para irme con todo esto? Preguntó Naruto estoicamente. Eres libre de limpiarlo hasta el último cable que te sirva. Como dije, no soy un genio en la materia, pero sé lo valioso que eran, y por esa razón, te pedí todo tu dinero. No hay muchas personas que quieran las cosas que estás por llevar, era ahora o nunca para deshacerme de esto, en donde. De tú ves algo útil para otras personas, solo son cables y cosas de científicos locos. Si fuera un ignorante, te daría gratis todo eso. Pero, dijo Icaros, que soltó todo el humo de su cigarro y habló, los científicos de la Patrulla Roja eran sorprendentes, así que por esa razón sé lo que valen aunque mis ojos ven basura, esos mismos ojos, también vieron los logros de esos científicos, así que puedes llevártelos cuando quieras, respondió Ícaros que estaba con tranquilidad, veo que tienes mucha experiencias con fuerzas que no son de este mundo, dijo Naruto estoicamente, si supieras, nada me sorprende en estos tiempos, dijo Ícaros sin interés, y Naruto sacó un pergamino, y todas las cosas, desaparecieron en una cortina de humo, genial, eres como uno de de esos sujetos raros, que son capaces de hacer cualquier cosa, bueno, nuestro negocio, está terminado, hablo y caro sin interés, Naruto solo dio una media sonrisa, porque su proveedor no se había impresionado por sus habilidades, lo que eso daba a entender que había guerreros muy fuertes en el planeta que había llegado. Pero Naruto empezó a caminar, pero Ícaros habló, si encuentro más cosas, te haré saber, tal vez así te sigas llenando de tecnología que otros ve como inútil, hablo Ícaros con tranquilidad, lo estaré esperando, necesitaré más cosas, hablo Naruto sin emociones, cuenta con eso, hablo Ícaros que le lanzó un aparato, y Naruto lo miro con curiosidad, es para mantenerte en contacto, no te llamaré a cada rato, solo te llamaré, cuando encuentre algo relacionado con tu materia, ya sabes vez, algo científico y otras cosas como la ingeniería, hablo Ícaros que caminaba en otra dirección y era seguido por varios de sus subordinados. Qué extraño terrícola, ni siquiera me pregunto quién era yo. Decía Naruto que también se perdió en el camino. Señor, ¿está seguro de todo esto? preguntó uno de los subordinados de Ícaros. Que solo dijo, bromeas, conocí a un niño como él años atrás, su mirada era casi la misma. Estoy seguro que si dábamos un paso, nos mataría, solo me he refugiado detrás de su poder. Nosotros le damos tecnología, y apuesto que también sabrá que somos una mejor opción para él. Hablo ícaros con una sonrisa, porque había encontrado a un comprador bastante poderoso, pero con Naruto, miro en varias direcciones, porque ahora tendría que buscar un lugar para instalarse. De ¿Debo de encontrar un lugar en donde nadie me pueda encontrar? Y sé que mi nave sea indetectable, así que eso debo de hacer con mi base, también tengo que mantenerme entrenando, porque si me relajo por unos momentos, alguien podría superar mi poder, habló Naruto que siguió caminando, y después se había elevado. Y después salió en un estallido de poder, y un Ícaros dijo, mira nada más, y me preguntan del por qué estaba seguro, decía Ícaros con diversión, y todos sus subordinados estaban con sus ojos muy grande. Hace años atrás, un mísero mocoso, un mocoso llamado Son Goku atacó nuestra base, y el desgraciado podía flotar en una nube, una nube entienden, ver esto no me sorprende, decía Ícaros con diversión, es mejor tenerlo contento, quién sabe lo que planea hacer con esa tecnología pero si lo aprovecha, estoy seguro que querrá más, y tal vez nosotros seamos sus subordinados, tal vez los últimos humanos vivos, aunque Dios no quiera eso, decía Ícaros con diversión, bien señor, ¿y ahora qué haremos? preguntaron todos sus subordinados, pues nada, seguir con nuestros asuntos. Y también, dentro de unos meses, empezaremos a buscar las bases de la patrulla roja, y nos haremos con varias cosas, después de todo, es nuestro negocio, habló su líder con una sonrisa, y todos asintieron con confirmación, pero con Naruto, veía como dos patrullas seguían a una motoneta que estaba yendo a toda velocidad, otro humano robando, decía Naruto estoicamente, y había bajado para ver cómo estaba la situación, porque también vio que el delincuente tenía varios billetes detrás de ella, no es que me importe mucho, pero tener algo para comprar algo, me viene bien, no he despertado el interés de nadie, decía Naruto que se había parado en el camino de la motoneta que venía a toda velocidad hacia su persona, aléjate idiota, decía una voz, pero era una femenina, pero Naruto solo puso su mano, y se había escuchado un gran estruendo poderoso, Rum". La delincuente salió volando, y Naruto se había quedado con todo lo que había robado, y los policías que la seguían, estaban a minutos de llegar, pero Naruto ya tenía lo que necesitaba, y se había elevado hacia el cielo, y se perdió por completo, pero una rubia se tocaba su cabeza, mientras decía, Mal, maldito seas, ¿quién rayos me hizo eso? Decía la rubia con mucho dolor, pero no había nadie, desapareció, ¿quién era ese extraño ser? Parecía tener una ropa distinta a la que no nosotros usamos, y para colmo, se acercan los idiotas, debo de irme de aquí, decía la rubia que se había marchado del lugar, pero sin su dinero, porque no estaba por ningún lado. Pero con Naruto, tengo algo de dinero, no lo llevaré a la vista, así que lo guardaré, pero ahora... Tengo que irme hacia la ciudad del Oeste, tal vez ahí pueda saber qué es la corporación Cápsula, decía Naruto que se había impulsado y un kami que seguía sus pasos se había asustado porque Naruto estaba llegando hacia donde habitaban solo los guerreros que batallaron con Picoro, La ciudad del Oeste es grande y en sus fronteras están Goku con sus amigos, decía kami que temía por toda la pelea que se venía, pero se preguntaba del por qué no podía sentir su ki, porque Naruto se paseaba por todos lados en la tierra, y nadie lo molestaba, tal vez deba de advertirle a los otros, decía Kamisama que vio que Naruto había aterrizado en la ciudad del oeste, y camino como si fuera una persona normal. ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué hace todo esto? se preguntó Kamisama con curiosidad, él solo podía ver nada más. Pero cuando Naruto entraba en unos lugares que obstaculizaban su vista, no podía ver lo que Naruto hacía en la tierra. Pero con el Saiyajin que estaba en la ciudad del oeste, camino con mucha tranquilidad, hasta que llegó hacia un guardia que se encargaba que todo estuviera bien en la ciudad y preguntó: "¿En dónde puedo encontrar la Corporación Cápsula?" Pregunto Naruto estoicamente. Mmm, un viajero, se preguntó el policía con curiosidad. Pero hablo. Sigue en esta dirección, dijo el policía. Apuntando hacia el sur de la ciudad, mientras que Naruto solo asentía: No te perderás, porque la corporación Cápsula es la más grande, después de todo, es la corporación que nos facilita las cosas. ¿Acaso eres alguien que quiere comprar cápsulas? Porque hay varias cosas que te serán útiles, decía el policía con diversión. Sí, me llevaré una casa, respondió Naruto sarcásticamente, porque no estaba de humor para charlar con el que le daba información. Pero el policía dijo: Oh, eso está bien, una casa portátil, sí, hay de varios tipos, incluso de una mansión, decía el policía sintiendo, y Naruto se sorprendió un poco, porque pensó que era imposible que una cápsula hiciera eso, pero que la tierra tuviera esa tecnología, le había sorprendido un poco, era como su pergamino que estudió con los pergaminos antiguos que dejó su madre, y ahora más le llamaba la atención la corporación cápsula, veo que eres un forastero, quieres que te lleve joven, yo no puedo hacer que alguien que visita nuestra ciudad... Este en apuros, habló el policía con una sonrisa, Naruto se quiso negar, pero el policía dijo, insisto, vamos, habló la ley con diversión, y Naruto solo había suspirado, y se había subido en su motoneta, y ambos empezaron con el viaje, y Naruto escuchaba todo lo que decía, el que le daba mucha información, porque también le decía que un niño llamado Goku una vez, fue para ver a la hija del dueño de la corporación Cápsula, y Naruto se dijo, otra vez ese llamado Goku, me preguntó cómo será ese sujeto, decía Naruto para sí mismo, porque veía cómo estaba la tierra, todo era alegría y también paz, una paz que él nunca pudo experimentar, aunque estaba con sus padres, siempre eran estudios con entrenamientos, y siempre le decían que era por un bien mayor, pero el policía dijo, llegamos hacia la corporación cápsula. Vamos, te guiaré hacia en donde podrás comprar las cápsulas que quieras, habló el policía con una sonrisa, todos son extraños, amables, otros velan por sus propios intereses, pero siempre buscando la manera de salir ganando, decía Naruto suspirando, pero llegó hacia la gran tienda, y el policía se había despedido de Naruto, porque ahora él se encargaría de todo, Naruto solo había sentido con confirmación, y Naruto veía todo lo que estaba en la tienda, y le sorprendía mucho las cosas no mintió cuando dijo que podría comprar una casa que estaría guardada en una cápsula, decía Naruto con una sonrisa, porque estaba un poco impresionado, y Naruto se había cruzado con un anciano, que lo miraba con curiosidad. Viejo, ¿cuánto por estas cápsulas? preguntó Naruto estoicamente viejo, dijeron todos los empleados mirando hacia Naruto, porque al que le hablaba, era el mismo dueño de toda la corporación cápsula, bien, no sé cuánto están esas cosas, hace mucho tiempo que no vengo a este lugar, pero, lo averiguaré para ti, habló el anciano con una sonrisa, señor Brieff, decían todos mirando hacia el dueño, no se alteren. estoy seguro que no lo hizo con mala intención, no es verdad muchacho, preguntó el ahora conocido como señor Brieff, Naruto es estaba confundido, pero una persona habló, este señor que está en tu presencia, es el dueño de todo este lugar, habló uno de los tantos empleados con seriedad, eh, dijo Naruto sin mucha emoción, mi nombre es Hakase Ebriev, ¿cómo te llamas joven?, preguntó el ahora llamado Hakase Brief. mi nombre es Naruto, respondió Naruto estoicamente. Un gusto Naruto, bien, ahora que tengo el catálogo de las cápsulas con casas, hay de varias cosas, de granja, de ciudad. Pero no sé lo que estás buscando tú, preguntó Hakase con curiosidad. Busco con uno que pueda instalar un cuarto con cosas científicas, así como de ingeniería, si es posible, con algo para mantener mi cuerpo entrenado, respondió Naruto estoicamente, ya que le preguntaron, pensó que era buena idea pedir ese tipo de casa, MMM, muy específico, muy específico chico, me gustan los desafíos, con que eres un guerrero de artes marciales, eso es bueno, con que tienes... Tienes que tener un lugar de entrenamiento en tu futura casa, y también un área para tus investigaciones científicas, así como las de ingeniería, decía Hakase pensando en varias cosas, Naruto lo miró con curiosidad nada más. Espere un momento, señor Brief, no creerá que puede pagar eso, ¿verdad? Preguntó uno de sus empleados mirando hacia Naruto, porque estaba como si algo malo le hubiera pasado en la vida, pero Naruto mostró una bolsa de dinero, quiero mi casa, respondió Naruto estoicamente, y todos abrieron su boca con incredulidad, pero el anciano dio una sonrisa nada más, y habló, bien, puedo hacer eso, uniré algunas cosas de una casa que ya no utilizo, y haré que varios de mis empleados la unan, de moraré unas horas, puedes esperar un poco, habló el anciano con una sonrisa, si serán solo horas, serán más que suficiente para mí, respondió Naruto asintiendo, bien, uno de mis empleados te guiará hacia una habitación en donde podrás descansar, es lo menos que puedo hacer por ti porque la casa estará equipada con varias cosas que le pondremos, decía el anciano con confirmación, entiendo eso, habló Naruto pensando en su casa, pero antes de todo eso chico, ¿cómo entrenas tú?, preguntó Hakase con curiosidad, bueno, me gusta mi velocidad, y también mi fuerza, quiero entrenar eso siempre, la gravedad de este lugar, es algo que me hace mover rápido, si pudiera tener algo con que modificar la gravedad, sería de mucha utilidad, decía Naruto pensando en esa posibilidad, ya veo, quieres entrenar con la gravedad, eso es fácil para mí, ya lo tengo, te haré una área de entrenamiento con esas cualidades, decía el señor Brief con diversión, porque ya tenía todo lo que quería saber, Naruto estaba confundido, mientras se preguntaba, si de verdad podría ser eso. Pero no le dio mucha importancia, porque ahora lo llevaban hacia en donde podría esperar con mucha tranquilidad. Y cuando apenas había llegado, le dieron varios platillos de comidas, en donde él los devoraba sin piedad, y pedía más, y minutos después, estaba recostado, porque estaba lleno, porque era la primera vez que comía cosas deliciosas, solo comía cosas crudas siempre, porque en su metabolismo, mientras tenga sangre, era comestible, y ahora mismo, estaba dormido. Pero con Kamisama, qué extraño ser, no hace nada, ¿será que no debo de molestarlo? Solo comió como el mocoso de Goku y luego se durmió, decía Kamisama suspirando, pero después vio algo que se había movido en la cintura de Naruto, pero después lo había tapado una sabana, me pareció ver una cola, debo de estar alucinando. Pensar en el mocoso que perdonó a Picoro años atrás, me hace entrar en alerta, decía Kamisama con una sonrisa. Kamisama, le hablamos a los guerreros, ¿o ¿Oh, qué haremos? preguntó Mr. Popo con curiosidad. No. Parece ser, que no es una amenaza, ahora mismo, está dormido, comió como una persona normal, y ahora está descansando, ni siquiera yo lo puedo entender, decía Kamisama mirando hacia Naruto, y después cerró sus ojos, porque ya no lo seguiría como lo estaba haciendo ahora mismo, pero sí estaría al tanto de sus movimientos, solo por las dudas, vamos Mr. Popo, por el momento, lo dejaremos, aunque es alguien fuerte, parece ser, que solo vino por algo, y ese algo, ya lo ha encontrado, mañana veremos qué hará con todas las cosas que le dará el padre de la amiga de Goku. Decía Kamisama que empezó a caminar hacia su templo, porque dejarían de estar al tanto de Naruto, porque no hacía nada, solo compraba cosas, y luego se marchaba sin hacer una masacre, era como si no quisiera llamar la atención, y Kamisama miraba más hacia el cielo, porque tal vez, algo más vendría más adelante, y estaría preparado, y la pregunta que se hacía en su cabeza, era de quién lado estaría el ser que vendría más adelante, sería un compañero de Naruto, que también para él era un completo misterio, o tal vez vendría por él, y por esa razón, estaría atento a todo lo que podría pasar más adelante, pero con Naruto, varias horas después, ya estaba anocheciendo, un anciano estaba caminando hacia su habitación, pero un Naruto estaba despertando, la cama es cómoda, espero que tenga una cama así. Decía Naruto suspirando, claro que lo tendrá, pero ahora, ven, tengo que mostrarte tu casa, habló Hakase con diversión, y Naruto estaba parpadeando, pero lo había seguido, hasta que llegaron hacia una gran casa, y Hakase le mostraba todo, porque ya estaba amueblada, y también le mostraron en donde podría hacer sus cosas de investigación, en donde tenía todo lo necesario, pero esto, decía Naruto confundido, porque había varias cosas, y el anciano dijo, que su dinero era mucho, y tenían que instalar más cosas, lo cual Naruto había agradecido, y también le mostraron en donde podría hacer varias cosas, como modificar cosas que él quisiera, lo cual Naruto le había gustado, y por último, le mostraron un espacio amplio, pero solo había una computadora en donde decía, de cuánto quería la gravedad para entrenar. Viejo, ¿hasta cuánto está la gravedad? preguntó Naruto un poco sorprendido, lo hice hasta 300, no creo que tu cuerpo resista mucho, los humanos siempre tenemos un límite, decía Hakase mirando hacia Naruto, que dio una sonrisa, y habló, bien, pero si logro sobrepasar tus expectativas, creo que tendré que modificarlo, habló Naruto con diversión, por eso también. Te daré esto", habló Hakase que le dio el manual de cómo estaba diseñado la habitación de la gravedad. Ja, eres alguien sorprendente, anciano. No, Hakase, gracias por esto. Habló Naruto con diversión. Solo hice tu pedido. Del resto depende de ti. Respondió Hakase con una sonrisa y ambos salieron de la casa. Y Naruto quería saber cómo se llevaría su casa. Y Hakase tocó un botón que estaba en la casa y se hizo una cápsula muy pequeña. Y se la dio a Naruto, el Saiyajin casi dijo, Nani, pero asintió con confirmación, y se guardó su sorpresa, porque nunca pensó que eso pasaría realmente, y cuando estaba a punto de marcharse, habló, Anciano, un lugar en donde pueda instalarme, un lugar, en donde no existan personas, solo en donde yo pueda estar con tranquilidad, preguntó Naruto estoicamente, MMM, en la ciudad del sur, existe un páramo desolado, en donde solo existen rocas. Tal vez ahí puedas instalarte, si tienes hambre, horas de ahí, estará la ciudad, respondió Hakase en una pose pensativa, pero después se dijo, no, tal vez no debas de ir ahí, digo, no creo que eso sea bueno para ti, decía el anciano, que vio que Naruto se había elevado, y se perdió en el cielo, mmm, ya se fue, es igual al niño Goku, decía Hakase con una sonrisa. Papá, ¿acaso dijiste Goku, en dónde está ese vaca? Preguntó una peli verde con curiosidad. Oh, Bulma, no, no es nada, solo que un visitante vino, y se fue, y se fue volando, como tu amigo Goku, decía el anciano con diversión. En serio, y no es nadie de los chicos, preguntó Bulma con curiosidad. No, la verdad no, era alguien bastante misterioso. Compró una casa, y se fue, respondió Hakase que empezó a caminar. Compró una casa, dijo Bulma que se rascaba su cabeza, y miró hacia el cielo estrellado, pero después siguió a su padre, pero con Naruto, ya tengo todo, empezaremos desde ahora, habló el Saiyajin que estaba con diversión, porque solo faltaba instalarse nada más, y con su rastreador, ya estaba fijando el curso, y horas de volar, vio que en el lugar en el que estaría su base, estaba totalmente deshabitada no creo que nadie reclame este lugar, a menos que quiera morir, hablo Naruto que había limpiado un lugar con un solo estallido de poder, que sintieron todos los guerreros Z, incluso Kamisama, que se había asustado, Picoro que estaba en una profunda meditación, se había elevado, y salió a toda velocidad, pero con Naruto, creo que exagere un poco, pero es más rápido de esa manera, decía el Saiyajin que estaba sin interés, y luego puso su casa, y después puso un sello para que que nadie lo pudiera encontrar, porque trabajaría con mucha tranquilidad, y se había sacado su rastreador, y lo puso en una mesa, y él se había dirigido hacia en donde podría sacar las naves que tenía en su poder, y también pondría todas sus investigaciones que no pudo terminar todavía, y cuando ya estaba lejos de su rastreador. Su aparato de combate había detectado que un enemigo se acercaba, y era un picoro, que miraba en todos lados, pero no estaba la energía, y maldecía al enemigo que no podía encontrar todavía, y siguió buscando, porque pensó que ahora mismo estaba por los alrededores, y se había alejado del lugar en donde Naruto estaba instalado, pero con Kamisama, que extraño, sentí una energía, pero no veo ciudades destruidas, no veo muertes de las personas, no veo nada, ni siquiera, veo al niño, decía el dios de la tierra mirando en todos lados, pero por mucho que había buscado, Naruto no aparecía, y eso lo asustaba, pero como no hubo masacre, se dijo que algún día aparecería, porque vio que Naruto solo asesinaba a los que querían asesinarlo a él, no estaba de acuerdo con eso, pero los humanos que se paraban enfrente de Naruto. Eran personas que solo buscaban su propia muerte, pero con Naruto puso las naves que después modificaría, y estaba asintiendo, y después camino hacia el área de investigación, en donde analizaría su sangre, con la sangre que tenían Senka y muy poderosas, y estuvo analizándolas por varios días. Esto será un dolor de cabeza, decía Naruto que ya tenía todo listo, porque había más de 100.000 pruebas, porque cada químico que hizo, era para que la computadora lo analice a fondo. Y también que le diera el indicado para ponérsela en su cuerpo, ¿cuánto durará esto? Decía Naruto mirando hacia la computadora, y decía siete años, maldita sea, es muchos años, lo que significa que tardaré mucho, pero si sigo vivo en esos años, tendré un poder capaz de hacer que Freezer con todo su ejército tiemblen ante el poder de los Saiyajin dijo Naruto en un tono serio bien este será mi rutina del día vendré una vez al día a este lugar entrenaré cuatro en cada semana en la habitación de gravedad y solo tres días estaré modificando mis naves para un futuro eso será la mejor opción decía Naruto para sí mismo porque ahora iría hacia la habitación de gravedad también tengo que saber los misterios de este planeta hay dragones y también hay seres que pueden ver desde una buena distancia jejejeje que interesante, pero las cosas se pondrán mejor cuando eleve mis poderes, no tengo tiempo para los terrestres, no tengo tiempo de ellos, mientras ellos sigan con sus cosas, no llamarán la atención de nadie, y si eso pasa, estaré a salvo con todas las cosas que haré para mi propia supervivencia, soy fuerte, claro que lo soy. Pero no soy tan estúpido como para desesperarme e ir hacia el idiota de Freezer. Él me matará sin esfuerzo. Si no pudo el Rey Vegeta con él, yo tampoco podré hacer algo. Decía Naruto que estaba con seriedad, porque serían unos años de entrenamientos, y también de paz, pero solo sería, hasta que sus investigaciones le dieran los resultados que él quería. Y así, varios años pasaron. Naruto se fortaleció en silencio con la habitación de la gravedad. Solo salía, para conseguir algo de dinero nada más, y siempre lo hacía robando a quienes robaban bancos, no quería llamar la atención, Izuki, no fue encontrado por ninguno de los habitantes de la tierra, ni siquiera por Kami-sama, que siempre trataba de seguirlo, porque Naruto, no utilizaba su técnica de vuelo, solo usaba su velocidad nada más. Y como no podían sentir su ki, era difícil saber en dónde estaba Naruto, pero eso era más para Kami-sama, porque quería saber en qué andaba su visitante que había llegado a su planeta en el que él estaba a cargo, pero lejos de ahí, afuera del planeta, una nave se estaba acercando, y dentro de esa pequeña nave, un hombre que tenía el mismo rastreador que Naruto, se acercaba al planeta Tierra, pero con un Naruto, ya estaba saliendo de su rutina diaria de entrenamiento. En cuatro años hizo muchas cosas, había modificado su nave con todo lo que él quería, y fue para ver cómo iba sus investigaciones, y la computadora seguía analizando, mientras decía que la prueba 69999, era incorrecto, que lento está analizando las cosas, decía Naruto suspirando, y no sabía, que alguien que era de su misma raza, ya estaba en la tierra. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis guerreros Saiyajines de clase alta, pronto pondré imágenes, como siempre lo hago, pero bien, iniciaremos con la saga de los Saiyajines, pero lo haré a mi manera, todo tranqui y pondré varias cosas, porque el primer objetivo es llegar hacia la batalla con Freezer, en donde varias peleas épicas se vendrán, pero espero que les haya entretenido, que es lo importante. Cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.